Good afternoon to everyone. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Edmundo Durán y en representación del Centro de Mejoramiento de Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación aquí en Chile y la Fundación Seminarium, les damos la bienvenida a una nueva charla sobre un One Click. Sin duda, las responsabilidades que tienen que ver con los líderes de la educación y los docentes han aumentado en forma importante en los últimos años. Hoy ya no tiene que ser simplemente con enseñar temas que van a ser memorizados por los alumnos. El mundo ha cambiado y el rol de quienes son líderes escolares se ha convertido en algo tan importante que no puede, o más bien que puede impactar más bien por siempre las vidas de los niños y jóvenes. Esta charla, y bien, para hablar sobre este tema, hoy día tenemos con nosotros a Kenneth Lithgow. Kenneth es profesor del Instituto de Liderazgo Educacional y de Políticas Educacionales también, y profesor emérito del Instituto de Toronto en la educación, justamente de la Universidad de Toronto en Canadá. Y también tiene una maestría en educación pública de la Universidad de Columbia Británica en Canadá también, y un doctorado en psicología aplicada y desarrollo curricular, además de también de la Universidad de Toronto en Canadá. Y en el 2001 fue nombrado profesor especial por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido por compartir sus experiencias con los alumnos, así como personal de la institución. Además, ha obtenido el premio Witwoud de la Asociación Canadiense de Educación por sus contribuciones en esta área. Su investigación se enfoca en el liderazgo, políticas y mejoramiento escolar. Además de esto, ha trabajado analizando los procesos cognitivos y educativos de los líderes y su rol en el contexto político también de la responsabilidad, tales como las escuelas, por ejemplo, con una población estudiantil diversa. Ahora también es autor de más de 33 libros, incluyendo Liderazgo, distribuido de acuerdo con evidencias, así como LEAD, Pensar en las emociones de los docentes, una publicación que busca ayudar a los líderes de los contextos educativos a crear un entorno que responda a las emociones de los docentes y que también resulte en una mayor efectividad en estas estructuras y en los logros estudiantiles. A partir de ahora, pueden dejar sus preguntas en el chat, en la parte derecha de la pantalla, y vamos a tener un espacio al final de la presentación para responder estas preguntas, así que les invitamos a mandar las preguntas que tengan. Antes de empezar, nos gustaría comentarles también que Kenneth Lithgow es uno de nuestros principales oradores en este cuarto seminario de liderazgo educacional, así que si les interesa y quieren saber más al respecto, pueden visitar www.fundacionseminarium.com para saber más sobre nuestro seminario. Y también pueden visitar ese sitio web para registrarse, porque en los próximos días vamos a enviarles también esta presentación con el video de este webinar después de este webinar. Finalmente, bienvenido Kenneth, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y también esto va a servirle mucho a la comunidad educativa aquí en Chile, Latinoamérica. Bienvenido Kenneth, muchas gracias Edmundo. Es un placer poder hablar con ustedes aquí en este contexto virtual. Y simplemente porque Edmundo empezó de esta forma, quería reforzar justamente sus comentarios sobre la importancia del liderazgo en las escuelas. Y hace unos años, de hecho, realicé un análisis que afirmaba que los líderes escolares únicamente eran superados por los docentes en términos de su impacto en el éxito de los alumnos de las escuelas. Y es algo que se ha citado muchas veces desde entonces. Entonces, sin embargo, muchos de estos errores van a haber cambiado. Los líderes escolares también, como líderes escolares, debieran saber incluso
generarles ansiedad el hecho que tienen un impacto tan grande sobre sus estudiantes. A veces positivo, esperamos que la mayoría del tiempo sea un impacto positivo en realidad, pero sí creo que se requiere un enfoque en el éxito estudiantil como el principal factor del trabajo que se hace. Entonces, en la presentación de hoy, creo que podemos considerar que es más bien una suerte de preparación para presentaciones más extensas que tendrán lugar el 7 de octubre con la misma organización Fundación Seminarium. Y lo puse aquí en el título, de hecho, que son dos partes de esta presentación aquí en esta pantalla, simplemente porque ayuda a crear un contexto para lo que voy a estar hablando el día de hoy. Y podemos ver en la primera sesión, de hecho, el 7 de octubre, va a tener que ver con las prácticas de liderazgo escolar, así como con disposiciones o rasgos o lo que llamo también recursos de liderazgo personal, con un énfasis especial en la equidad, que creo yo se ha convertido en una prioridad en muchos países en todo el mundo actualmente, y con razón. Y la segunda presentación también va a enfocarse mucho más directamente en los líderes fuera de la escuela. Y yo les llamo líderes distritales. Yo sé que tienen otros títulos también para estas personas, pero la gente, en este caso, que trabaja con las escuelas, pero desde una perspectiva externa, justamente en este caso se trataría de los líderes distritales. Y es también lo que llamo las condiciones en las escuelas que median estos efectos del liderazgo sobre los estudiantes. Y ese va a ser mi enfoque para el día de hoy, la segunda parte, de la segunda parte, por así decirlo. Me voy a enfocar en esas condiciones en las escuelas y en la familia también, que hacen una gran diferencia sobre los niños y su éxito, y cómo los líderes pueden influir en esto. Entonces, estas dos sesiones que ven aquí, estas dos secciones más bien, describen el alcance de mi trabajo, de hecho, en los últimos 20, 25 años. Y se basa en una idea bastante simple de lo que hacen los líderes. Los líderes identifican los factores en sus escuelas y familias que tienen efectos relativamente directos sobre el éxito de sus alumnos. Efectivamente diagnostican, por ejemplo, alguna condición o el estado de estas condiciones y luego actúan para poder mejorar dichos estados, que hacen todo lo posible en ese sentido. Entonces, el liderazgo, según esta idea, tiene una influencia indirecta sobre los estudiantes a través de estas condiciones de mediación. Y con eso voy a enfocar, de hecho, el resto de mi presentación el día de hoy. Estas mediadores, o como les llamo, condiciones de mediación, aparecen tanto en las escuelas y en las familias. Y creo que el factor clave aquí es justamente entender cómo he definido estos mediadores. Entonces, vamos a asegurarnos de entender qué es un mediador antes de seguir profundizando esto. Y como muestra esta diapositiva, y como dije antes, las condiciones de intermediación es una parte también de la escuela, la familia, que está relacionada también con el éxito de los estudiantes de forma bastante directa, por ejemplo. Pero la otra parte, mi definición de esta condición de mediación, es que la gente en roles de liderazgo escolar puede tener un impacto, una influencia más bien significativa sobre estas condiciones. Entonces, ambos factores deben predominar para poder llegar a este conjunto de condiciones de mediación que me gustaría también que se enfocaran esto. Los líderes tienen que tener un efecto en los estudiantes y tienen que verse influenciadas por los líderes. Y hay un total, en este caso, de ya sea 12 o 13, y les voy a decir por qué ya sea es uno o el otro en un momento, pero ya sea hay 12 o 13 condiciones que he agrupado, en este caso, en cuatro categorías. Y le he puesto un nombre a cada una de estas categorías, que son inventos míos, en realidad, etiquetas que yo les he puesto.
Y esta diapositiva indica que tenemos una categoría, en este caso de ser 3 o 4, nuevamente lo que llamo condiciones racionales de racionalidad. Hay 3 condiciones justamente que son parte de esta categoría, de la categoría de emociones, de forma similar también estas condiciones de organización, ya sea en la familia, en el entorno. Entonces hay unas 12 o 13 en general entre estas 4 áreas y todas tienen, quiero decir, que tienen bastante evidencia empírica que justifica estas afirmaciones, que efectivamente son una explicación importante para la variación de los logros estudiantiles, todas y cada una de estas categorías. También quiero afirmar que hay un poco menos de evidencia, pero hay bastante evidencia que los líderes pueden influenciar en cada uno de estos factores, como por ejemplo tener una mayor influencia en algunas personas que sobre otras, y voy a dedicar algo de tiempo a esa idea. Pero hay una buena posibilidad de influir en estas 12 o 13 condiciones que voy a mencionar ahora, si se utilizan las prácticas apropiadas de liderazgo. Entonces, dados estos 4 categorías y de forma bastante general, esto es justamente que sugiere que hay que hacer en las escuelas y familias este enfoque de liderazgo. Se necesita crear y sostener una cultura académica en la escuela. Y eso es justamente lo que hacen estas categorías racionales. Se necesita también fomentar actitudes productivas relacionadas a los docentes. Y, por supuesto, las capacidades también, y tengo más que decir al respecto, más sobre las aptitudes que las capacidades. Y también se necesitan crear condiciones o incentivos favorables, es decir, hay que tener organizaciones que permitan que la gente haga un buen trabajo y que no les impidan o sean un obstáculo o los recompensen negativamente por hacer un buen trabajo, incluso si es innovador, es inusual. Y se necesita también ayudar a las familias a desarrollar entornos en el hogar que apoyen el éxito de los niños en la escuela. Y ahora bien, algunos docentes y algunos directores van a decir, bueno, eso está fuera de nuestras responsabilidades. Pero el nuevo trabajo de los líderes escolares justamente incluye esto como parte de sus responsabilidades. No es como que estén metiéndose como intrusos en la familia, pero hay algunas cosas justamente de las que se puede beneficiar este entorno doméstico a través de, o recibiendo ayuda en este caso, de las escuelas, sus líderes, sus docentes. Y voy a identificar 3 de estos factores también a medida que avanzamos. Entonces, vamos a ver esto un poco más en profundidad en cada una de estas categorías. Voy a empezar con el conjunto racional. Y aquí en este caso hay 3 puntos importantes a mencionar en esta diapositiva. Hay 3 condiciones de mediación aquí en esta diapositiva. Y voy a hablar un poco al respecto de cada una de ellas a medida que avanzamos. Pero la segunda es que entre todas estas 12 o 13 condiciones de mediación, todas estas 4 categorías, es esta categoría la que tiene el mayor efecto en los estudiantes. Y la influencia de las condiciones de mediación en las otras 3 categorías tienen que pasar por o mejorar estas 3 condiciones para poder tener efectos importantes en los estudiantes, los efectos que nos gustaría observar. Y lo tercero que tenemos aquí next few slides is that when the 3 conditions here, academic emphasis or press, disciplinary climate and uses of instructional time, when they work together rather than separately or independently, they have a much larger effect on kids than when they don't work kind of synchrony. And I call that effect. I'm sorry, Kenneth. Yes. I'm sorry for interrupt you. The thing is that the interpreter. I can't hear the interpreter now. We lost the interpreter. We are looking forward to arrange that problem. Mm-hmm. I'm gonna explain this in Spanish because the public maybe can hear me. You want me to go back to the earlier slide? Yes, please. And before that, I'll explain the public what's happening. Okay. Thank you, Kenneth.
Estimadas, estimados, tenemos un problema técnico evidentemente, con la traducción, que ya estamos resolviendo. Ahí Claudio justamente nos está diciendo, de hecho, que se interrumpió la traducción, así que desde ya les pedimos las disculpas, pero es claramente un temita técnico que estamos viviendo, digamos. Pero mira, mientras voy a leer algunos saludos, como por ejemplo el de Andrés Reyes, de Temuco, desde la Universidad de la Frontera. De hecho, tenemos gente de Perú también que nos acompaña. We have people from Peru too, Kenneth. Like Juan Luis Condori Gutiérrez también nos está acompañando desde Perú. Muchas gracias a quienes nos acompañan desde los distintos lugares de Chile y Latinoamérica. De hecho, aquí voy a saludar también a Mirta Aguilera, que dice buenas tardes desde el Liceo Gabriela Mistral de Melipilla. Muchas gracias, Mirta, a ti por estar aquí. O Angélica Muñoz, manda muchos saludos desde el Liceo José María Narbona Cortés de la Función Comeduc. Así que muchas gracias a todas y todos ustedes quienes se encuentran aquí con nosotros. Ahora voy a explicar en inglés para que quienes me puedan entender nuevamente sobre lo que está ocurriendo. Yo estoy para contarles en el fondo de que yo estoy saludando a quienes nos acompañan y desde dónde más o menos vienen todas y todos ustedes. Kenneth, since the interpreter we had, as I told you, we had a little trouble with the interpretation channel, so we are looking forward to solve that little problem, and I'm sending saluting, I don't know how to say that, reading some messages that the public are sending us, and we have people from Peru, not only from Chile but from Peru too. We have people from the south of Chile. We have people from the north here in Chile too. So I'll keep reading those messages from the public while the interpreter get back to us, come back to us. So I'll start speaking in Spanish again, okay? And thank you, Kenneth, for your understanding. Sure. So where did you leave off? We lived like here or in the next slide. I'm sorry. The next. So we're through with this slide, you think? Maybe we can restart here. Okay. All right. But let's wait to the interpreter because we still are working. We're still working on solve that trouble. Okay. So I'll keep reading some messages from the public in Spanish. Okay. Okay. Queremos recordarles además a todas y todos quienes nos acompañan, que ya son más de casi 300 personas que están aquí conectadas, que pueden visitar la página www.fundacionseminarium.com, fundacionseminarium.com, y se pueden inscribir en el banner principal, ahí en el mismo home del sitio web, se pueden inscribir para recibir la presentación de Kenneth. En los próximos días nosotros vamos a estar compartiéndoles esa presentación a quienes se hayan inscrito. Si las personas, si tú te preinscribiste para esta charla, no hay ningún problema, no tienes que volver a hacerlo, pero quienes no lo han hecho y se sumaron ahora nada más a esta transmisión, pueden visitar, insisto, www.fundacionseminarium.com e inscribirse. Es súper breve, digamos, la inscripción, el registro, en un formulario de Google, y van a poder en los próximos días estar recibiendo también la presentación que hoy estamos desarrollando. Les insisto, estamos evidentemente teniendo un problemita técnico, pero ya lo estamos resolviendo, que tiene que ver justamente con la traducción del inglés al español de esta presentación de Kenneth Leadwood, titulada Liderazgo Educativo, Estrategias Prácticas para Superar los Desafíos Actuales. ¿Okay? Así que continuamos a la espera de esa solución del problema. Pero adicionalmente, quería reiterarles ahora en español
de que Kenneth Leadwood nos va a estar acompañando en un seminario. Es el cuarto seminario internacional de liderazgo escolar que vamos a estar desarrollando, que lo organizamos por lo demás nosotros como Fundación Seminario, que esto se va a estar desarrollando el día jueves 7 de octubre de este año, en poquito menos de un mes, en donde va a estar Kenneth con nosotros, y ya Kenneth también lo mencionaba. Esto es una previa, es una especie de trailer de lo que Kenneth va a estar presentando en ese seminario, en conjunto con Joan Quinn, que también nos va a estar acompañando durante ese cuarto seminario internacional de liderazgo escolar, y que también toda la información se encuentra publicada en la página www.fundacionseminarium.com, y ahí nos pueden visitar naturalmente para que puedan pedirnos más información, poder conocer un poco más el detalle, el programa del día que vamos a estar desarrollando, digamos, ese mismo día, y nada, ver las temáticas más en detalle, digamos, de lo que vamos a estar hablando y aprendiendo durante esa jornada, que es una jornada completa, digamos, desde las, si no me quiero equivocar, pero es como de las 8 acá en Santiago de Chile, hasta las 5 de la tarde también de Santiago de Chile. Entiendo que estamos ok con la traducción. Le pido a la gente de la producción que me pueda confirmar a través del chat o incluso de WhatsApp, a ver si es que estamos ya con la traducción, ¿ok? Ok, me indican que estamos ok. Le explicaré a Kenneth que volvimos y vamos a retomar la presentación, de su presentación, digamos, desde el punto en que se cortó la traducción. Kenneth, they are telling me that Kenneth, me están diciendo que efectivamente estamos bien nuevamente, está todo bien. Entonces, puedes empezar nuevamente, y muchas gracias por entender este pequeño problema que acabamos de tener. No, preferiría que fuera yo que ustedes estuvieran en estas condiciones. Ok, entonces, esto voy a repetir un poco lo que tenía que decir justamente sobre esta diapositiva. Y aquí estamos ahora enfocándonos sobre este conjunto de mediadores que llamamos los mediadores racionales. Y hay tres de ellos. Y voy a describir cada uno de ellos en un momento, a medida que avanzamos. Pero estos tres son lo que llamo clima académico en este caso. El clima disciplinario, énfasis académico, y también los usos de tiempo de instrucción. Entonces, esta es una de estas cosas que para las que está pensada transmitir esta diapositiva. Estas tres partes también de las condiciones racionales. Y lo segundo, que está claro aquí también, es que para mi investigación, cuando estos tres factores trabajan en conjunto, de forma sincronizada, tienen efectos mucho más importantes sobre los estudiantes que cuando no están trabajando en conjunto, por ejemplo, o cuando falta, por ejemplo, alguno de estos tres factores, se cancelan un poco estos efectos que tienen. Entonces, funcionan de forma en conjunto cuando funcionan de esta forma bastante potente. Y bajo estas condiciones también tenemos lo que mis colegas y yo hemos denominado una cultura académica en la escuela. Y quiero mencionar justamente el tema de la cultura académica. Primero que todo, el énfasis académico normalmente se define en esta investigación como un acuerdo dentro de la escuela también, entre los padres, los estudiantes, el personal docente, que lo que sea que esté en el currículum va a ser el principal enfoque de la atención de todo lo que el mundo haga. Y se van a tomar los pasos necesarios para asegurarse que casi todo el tiempo se dedique justamente en esta parte académica del programa, en vez de otros factores que podrían ser un énfasis en la escuela, por ejemplo, como los deportes o la vida social de los estudiantes. Y cuando ese es el caso, entonces, además de esto, tenemos algo que se llama clima disciplinario, que tiene un impacto en esto, en esta parte académica. El clima disciplinario también es el clima en la escuela, donde todo el mundo se hace responsable de asegurarse
que haya tan poco tiempo fuera de estas tareas como sea posible, que es en actividades disciplinarias. Si es responsabilidad de todo el mundo ayudar en esto, es la responsabilidad de otros alumnos también que alientan a sus colegas a pegarse a las tareas, no crear problemas disciplinarios. También es responsabilidad de los docentes, es responsabilidad de los directores también. Entonces es un compromiso compartido para reducir la cantidad de pruebas, de tiempo alejado de estas tareas, para crear disciplina también. En muchas escuelas se puede hacer mucho tiempo. Y el tercer elemento de este conjunto de condiciones es justamente el uso de este tiempo de instrucción. Y esto tiene que ver con usar tanto del tiempo dedicado a la instrucción en aula como sea posible en el currículum mismo, no distraerse con otras cosas. De hecho, ni siquiera participar, por ejemplo, en actividades en terreno que no tengan un aporte directo a los objetivos del currículum. Y ciertamente no otras cosas, por ejemplo, como dedicar demasiado tiempo, por ejemplo, que interrumpan las clases, por ejemplo, por anuncios de la escuela y ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de teorías, ¿por qué todo esto se ajusta? Y justamente es un enfoque existente aquí en tanto el énfasis y las oportunidades. Y la presión, en este caso el énfasis académico, el clima disciplinario, ayudan a construir esta sensación también, que hay un enfoque claro en el currículum y también estos usos del tiempo de instrucción. Esto significa que se va a pasar la mayoría de este tiempo disponible enfocándonos en dominar lo que hay en el currículum, justamente los objetivos que hay en este currículum. Entonces, cuando todos estos factores predominan, tenemos lo que llamaríamos una cultura académica muy fuerte, en la que realmente hace una gran diferencia en términos de cuánto están logrando los estudiantes. Y una cantidad increíble de tiempo en muchas escuelas, y no sé si este sea también el caso en escuelas en Sudamérica, pero ciertamente pasa mucho en un gran número de escuelas en Norteamérica, que justamente se dedica mucho tiempo, ya sea en actividades disciplinarias, en distracciones, por ejemplo, que los alumnos sean distraídos, ya sea por intervenciones en la sala de clase durante la jornada escolar, y la idea es minimizar estas distracciones tanto como sea posible. Eso también es parte de la cultura académica. Entonces, cosas que se pueden hacer también como líder, aquí hay algunos ejemplos, especialmente ejemplos que tienen que ver con las expectativas académicas, la cultura. Se pueden crear expectativas de alto rendimiento en la escuela. Parte de estas prácticas también de las que vamos a estar hablando el 7 de octubre, de hecho, tienen que ver con esto. Se puede comunicar estas expectativas de alto rendimiento a través de la visión y los objetivos que se establecen con sus colegas dentro de la escuela también. Y se puede entregar apoyo de instrucción al personal, justamente para proporcionar apoyo y proteger al personal de cualquier distracción en su trabajo. Entonces, estos son ejemplos de distintos factores que podemos identificar, cosas que pueden hacer los líderes, que les van a ayudar a crear una cultura académica más sólida en sus escuelas. Entonces, y aquí dice, necesitamos un título aquí. El título debiera ser, estas son las otras tres categorías de estas condiciones de mediación. Y voy a abordar estas, empezando con los familiares, y pasar también a la categoría organizacional, y finalmente a la emocional. Y estas condiciones familiares, como dije antes, algunos docentes y directores pueden considerar esto como algo fuera de sus responsabilidades. Pero lo que hemos aprendido, por ejemplo, en los últimos 20, 25 años, es que la naturaleza, en este caso, de la cultura educativa en el hogar hace una diferencia significativa en términos de cuán bien o cuánto éxito tienen los estudiantes en la escuela. Y así como estas otras categorías, en esta categoría, las expectativas de los padres son el factor que tiene el mayor impacto en términos de la investigación disponible. Es decir,
si los padres tienen expectativas altas, pero realistas en términos del éxito de su hijo en la escuela, y hablan con su hijo en el hogar en términos de cuán importante es que les vaya bien en la escuela, entonces estos alumnos van a llevar motivación para hacer las cosas bien, del hogar a la escuela. Hay algunos grupos de padres, por supuesto, que por distintas experiencias y razones no tienen expectativas de ninguna clase. Tampoco para sus niños, el hijo de la escuela. Quizás la escuela nunca ha demostrado tener una influencia en términos de las experiencias de vida que hayan tenido, o que tampoco han tenido oportunidades de ver cómo beneficiaría a sus hijos y a ellos una mejor educación. Entonces, ayudar a los padres también a ver cómo tener un buen rendimiento en la escuela realmente puede ayudar a mejorar las oportunidades de su hijo de tener éxito en la vida. Esto es algo que los líderes y docentes debieran estar comunicándole a los padres cuando se dé el caso. Es decir, hay muchos padres, por ejemplo, que no necesitan tener expectativas más altas de sus hijos. Probablemente ya los vuelven locos a los pobres porque las expectativas que tienen son altísimas. Pero hay muchas variaciones en las expectativas de los padres. Y son justamente quienes dudan un poco, son reticentes a expresar expectativas, no tienen ninguna. Es este un factor particularmente importante. Y las otras dos condiciones, en este caso en esta categoría familiar, no son tan influyentes, pero aún así son bastante importantes. La primera también es la comunicación en el hogar entre los padres y los hijos, y esto está fuertemente relacionado con los estilos de crianza. Hay mucha investigación también ha aparecido justamente respecto de estos estilos de crianza. Y algo importante aquí a tener en cuenta es que los padres que han adoptado no un estilo autoritario, sino que también un estilo, en este caso parental, con autoridad, es un estilo que le entrega a los hijos límites muy claros, dentro de los cuales se pueden comportar, y también con claridad de lo que debieran hacer y no, y dentro de estos límites, sin embargo, hay mucha flexibilidad y mucha discreción en términos de cómo lo hacen. Entonces, eso es una comunicación con los niños que permite justamente que se establezcan estos límites claros, pero que también le da a los hijos mucha autonomía en términos de cómo actuar dentro de estos límites. Este parece ser el objetivo al que queremos ayudar a lograr a los padres a la hora de hablar con sus hijos respecto de cualquier factor. Aquí creo que esto se puede hacer también con el personal escolar y docente, modelando un poco este tipo de conversación con los niños, especialmente con los padres también. Y la última de estas condiciones es lo que llamo el capital social y emocional, el conocimiento también de los padres respecto de la escuela. Es decir, mientras más sepan los padres sobre cómo funcionan las escuelas, más probable va a ser que contribuyan de forma significativa a los esfuerzos escolares respecto de sus hijos. Es más probable también que trabajen en casa junto y alineados con lo que la escuela intenta hacer. Y es especialmente importante, creo yo, que las escuelas alienten a los padres a reunirse en grupos para poder aprender los unos de los otros y para poder actuar también de forma cohesiva en sus interacciones en su escuela. Es una de las mejores cosas, de hecho, que un director puede hacer en la escuela, es crear un espacio en la misma donde los padres sientan que tienen la comodidad de asistir cuando lo necesiten, o organizarse en grupos, por ejemplo, y darles una oportunidad de conocerse los unos a los otros. Y también respecto a estas condiciones organizacionales, que son las que tenemos aquí en el medio de la diapositiva, tenemos culturas colaborativas, estructuras que la permitan. Esas son unas de estas variables. Y tenemos también de planificar, estructurar, eso es importante también. Pero claramente el factor con el mayor impacto en los resultados de los logros estudiantiles es justamente un entorno seguro dentro del cual tanto los profesores y los alumnos puedan sentir que pueden permitirse correr riesgos académicos, ir a la escuela sin tener miedo de violencia, por ejemplo, de sufrir violencia, incluso en varias escuelas donde yo he estudiado, aquí en Canadá y en Ontario además, que donde la
violencia, de hecho, es mucho menos prevalente, predominante que en otros países. Pero justamente un entorno seguro y ordenado es uno de los principales factores que contribuyen al éxito académico de los estudiantes, como una condición aquí de esta categoría organizacional. Y respecto de las condiciones emocionales, aquí hay tres, y definitivamente la más potente en términos de cumplir con estas condiciones que mencioné antes, es decir, tener un efecto importante en los niños y que se vean influenciados por los líderes, es la eficacia colectiva de los profesores. Es decir, en forma un poco más simple, es la confianza que los docentes como grupo en la escuela sienten que tienen a la hora de poder lograr los objetivos y la visión de la escuela. Es decir, ustedes como líderes tengan justamente el desarrollo profesional, es entregado al líder profesional que necesitan para poder lograr estos objetivos, que se les apoye de forma individual también en sus esfuerzos para poder crear estas capacidades en primer lugar, cosa que sientan que pueden hacer bien su trabajo y que la gente que se siente así, la verdad, persevera, incluso ante fallos al principio, incluso si no se puede hacer las cosas bien la primera vez. Esta idea de eficacia individual y colectiva tiene mucha evidencia en este caso y que tiene un efecto profundo en el éxito de estas distintas tareas y cosas. En este caso es porque la confianza también genera persistencia. La confianza hace que la gente no se vea, por ejemplo, disuadida por los fallos al principio, sino que perseveran y continúan avanzando. Y la otra variable o condición en este caso es la confianza. Y esto con frecuencia se le llama confianza entre estudiantes, confianza entre los estudiantes y padres, confianza entre la familia, los estudiantes, los padres. Pero en lo que quiero enfocarme simplemente un momento ahora es la confianza que se puede desarrollar entre los docentes y los padres para empezar en la escuela. Porque la confianza realmente se ve como es justamente lo que mantiene andando esta máquina. Y hay bastantes factores, de hecho, que hemos encontrado en nuestra propia investigación, así como la investigación de otros, que es lo que hace que los docentes confíen en los líderes en sus escuelas. Five of those, I guess. And the important thing is that this is how teachers perceive their leaders. They perceive them as competent. They perceive them as consistent and reliable in what they do. They know what to expect from their leader. Their leaders are perceived to be open and transparent. They're respectful towards teachers. Hacia justamente los docentes y otros, y que tienen también algo que llamamos integridad en este caso. Y también hay una influencia bastante fuerte, creo yo, en este caso en la disposición de los docentes a darle a los líderes su confianza. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional de los líderes. La inteligencia, en este caso emocional, tiene varias dimensiones importantes. Una de ellas es justamente el poder entender las emociones de otras personas, poder estar al tanto de estas emociones, actuar de formas que sean apropiadas. And managing your own emotions. When leaders are able to engage in those kinds of emotional intelligence dispositions, That is another contribution to the extent. Con las emociones de otras personas, they'll benefit from as leaders. One of the things that's tricky about this one and why I didn't highlight it in my earlier slide is that la nota de positiva es que si bien esto tiene un efecto muy importante, grande en el éxito de los estudiantes de la escuela, es uno de los más difíciles para influir por parte de los líderes. Y se puede hacer si se pueden demostrar este tipo de prácticas. Existe esta parte. Y son estos factores, justamente estas percepciones de quiénes son las personas, cómo se desarrollan en periodos bastante extensos de tiempo. Y de hecho,
Para resumir esto, para poder resumirlo, para que realmente la gente confíe en ti como líder, no solamente tienen que verte como un buen líder en términos de tus prácticas y comportamientos, pero esto también tienen que verte como una buena persona. De eso se trata la parte de la integridad. Entonces, es una condición muy importante que intentar fomentar entre el personal, los estudiantes, los padres también, pero es algo que toma tiempo. Es algo, creo yo, que hay que estar bastante consciente del trabajo que se hace en esto, porque se necesita mucho más esfuerzo construir confianza que para destruirla. Entonces, un acto que es realmente inconsistente con todo lo que se valore y con los valores de los docentes puede destruir esta confianza en un periodo muy breve de tiempo. Entonces, estas son las 12 condiciones. Ahora simplemente quisiera hablar un poco sobre volver a este conjunto racional. Y esto tiene que ver también con las instrucciones. Y uno piensa que esto estaría en la lista de cosas que tienen el mayor impacto en los estudiantes. Y lo tiene. No quiero que piensen que no lo hace. Hemos tenido problemas, de hecho, en nuestra propia investigación. Sin embargo, para encontrar buenas mediciones de la instrucción en aula de los docentes. Hemos recolectado datos de los docentes sobre sus propias instrucciones en el aula y cómo eso se adapta también a estas cualidades de una buena instrucción. Y tenemos datos también de principios que tienen que ver con la efectividad de la instrucción docente. Y estos dos conjuntos de datos, de hecho, resultaron ser bastante distintos entre sí. Así, al igual que cuando los docentes preguntaban sobre los directores y al revés, no había acuerdo. En nuestra investigación, de hecho, los docentes no eran muy buenos estimando la calidad de su propia instrucción. Los directores se les daba un poco mejor, pero lo que sí queremos decir, y que he incluido esto en la instrucción, lo que sí quiero mencionar es que las otras variables, de hecho, en la categoría racional, hasta donde podemos ser, tienen un efecto importante también en el éxito de los estudiantes, tanto como las cualidades de la instrucción en el aula. Entonces, como se hace en Chile, a medida que avanzan hacia un modelo de liderazgo escolar que tenga mucha más atención, que se le preste mucha más atención a mejorar el éxito de los estudiantes, a ser más líderes instructores, por ejemplo, no limiten su atención a simplemente la instrucción en la sala de clases que sucede en su escuela, porque la presión académica, en este caso en su escuela, el clima disciplinario de la escuela y los usos productivos del tiempo de instrucción en la escuela, en total, tiene un efecto igual de importante que la instrucción en el aula. Y con todas estas otras condiciones que vemos aquí en la pantalla, se relacionan justamente a las emociones de los docentes, la organización y la familia. Todas estas contribuyen también al énfasis académico en la escuela, contribuyen justamente al clima disciplinario, ese tipo de factores. Es por eso que tienen estos efectos tan importantes a través de las experiencias de los alumnos en la sala de clase y otros lugares, y eventualmente en el éxito de los estudiantes. Y esto es un modelo bastante resumido de ese enfoque al liderazgo, ese enfoque que he descrito en mis palabras iniciales. Entonces, Edmundo, tienes la palabra. Thank you, Kenneth. Gracias, Kenneth, por tu presentación. Tenemos más de 300 personas conectadas con nosotros hoy. Y sí, hay algunas preguntas del público, pero estamos bien de tiempo, así que voy a leer la primera pregunta que viene de Andrés Macuada. Y está preguntando lo siguiente: ¿cuán importantes son los aspectos emocionales en el aprendizaje dentro de la sala de clase? Bueno, ¿cuáles son los aspectos emocionales más importantes a aprender? Para que aprendan más bien los estudiantes dentro de la sala de clases. Bueno, sabes, hay tres emociones que mencioné que son importantes: el compromiso, en este caso, la confianza y la eficacia colectiva de los docentes. Y
si fuera a responder esta pregunta, simplemente viendo la evidencia empírica que tenemos disponible, la eficacia colectiva de los docentes es el factor más importante, diría yo. ¿Eso estaba relacionado a la pregunta? ¿Respondí bien la pregunta? I think Andrés, can tell creo que us Andrés from the chat, nos podría decir chat, en el chat if that answered his question. Okay. Si efectivamente respondió a la pregunta o no. So, the next entonces, question is la siguiente from pregunta viene Mauricio Utreras. Mauricio Utreras. He's asking this, y está haciendo la siguiente pregunta. How to avoid leadership ¿cómo evitamos and move towards que los líderes de caso se vayan? ¿Cómo podemos pasar un liderazgo más democrático, más bien? Entonces, yo diría que ahora hemos aprendido mucho sobre la importancia del liderazgo que se vea como un conjunto de prácticas o funciones que se pueden distribuir a la gente a lo largo de la escuela. Y creo que especialmente, si por ejemplo, si tienes un rol formal, assume you know everything, nor should you assume you're just responsible for everything. You don't have to know everything. And you'll have a lot of talented people on your staff who can take leading roles in your school. And I think that you're doing your school a great service and your kids by making sure people who have the most appropriate capacities for the job are allowed to do the job. And so that's really what all that literature on distributed leadership amounts to, is ensuring that people with the right capacities have an opportunity to exercise them. And so it's, I think that's a democratic orientation to leadership, distributed. Thank you, Kenneth. I'm going to explain your answer in Spanish because okay. we lose, unfortunately, the interpreter again, but I'm going to speak in Spanish right now. Lo que decía Kenneth recién es que habla del liderazgo democrático, lo que busca y lo que espera y lo que debemos hacer nosotros como líderes y nosotras como líderes es reconocer ese liderazgo en otros y confiar de que esos otros van a poder desarrollar correctamente sus tareas. Y eso finalmente lo que entrega es ese compromiso, la responsabilidad en las personas que trabajan con nosotros para la comunidad educativa. Y eso fomenta finalmente estos resultados o el cumplimiento de los objetivos. Eso es muy en simple, muy en general, lo que Kenneth quiso responder a la pregunta anterior. Kenneth, the following question is from Eliseo Antiquera. He's asking these questions. How can we support emotionally to our students in this time of pandemic? Mm. All right, that's a good question. I wish I had a really good answer to that and don't. Certainly, excelente pregunta. Ojalá tuviera una excelente respuesta a esa pregunta y no la tengo. Y ciertamente esta pregunta nos ha llevado justamente a bastante interés que hay en las escuelas, entre los investigadores también, y en ayudar a los estudiantes, en este caso, a construir sus propias capacidades socioemocionales, así como también considerar la literatura que tenemos sobre la capacidad socioemocional que se ha expandido bastante en los últimos años. Y en parte también, diría yo, en respuesta en muchos casos a estos factores de estrés que justamente ha creado la pandemia del COVID-19 entre las familias y en las escuelas. Y creo que probablemente justamente su ideas sean igual de profundas que las mías en este sentido. Así que yo no diría que esté profesando nada especial, demasiado especial como respuesta a esa pregunta. Thank you again, Kenneth. Muchas gracias, Kenneth, otra vez. Sí. Want to ask you the, simplemente quiero just hacerte one more question. Una pregunta más. This is the following question y esta is from pregunta, Carlos. La siguiente pregunta viene de Carlos.
Y está preguntando cuán importante es el contexto cultural en el desarrollo de las prácticas de liderazgo. Y perdón, no entendí la palabra antes del contexto. ¿Cuán importante es the cultural context, el contexto cultural, nuestra cultura? Ah, ¿te refieres al país? Ah, ok, ok. Uh-huh. Es decir, bueno, sabemos que los países también tienen sus. There's been lots of research on that, and I suppose what I think about that is that maybe Kenneth, I'm sorry for interrupting you. Maybe the question is going to or he wants to ask that. If the leadership are different in different contexts, or cultural contexts. Yes. Yes, they are. some countries view leadership quite differently than others. Some of the studies that have been done in Asian countries, for example. En los países asiáticos, por ejemplo, se sugiere un... una forma de liderazgo mucho más democrática, menos agresiva, que funciona mejor en las escuelas. Pero Chile, de hecho, ha adoptado un enfoque al liderazgo que es muy cercano, de hecho, a mi propio trabajo. Y creo que están justamente atascados en un concepto de liderazgo que también he compartido con ustedes, muy similar a este. Y lo que siento yo es que la mayoría de estas prácticas de liderazgo y disposiciones que se mencionan en esta primera sesión del 7 de octubre van a ser útiles para ustedes en sus escuelas también, pero aún así van a necesitar adaptarlas a este contexto, no solamente de su país, pero también el contexto de su propia comunidad. Entonces, mi trabajo aquí es encontrar cuáles son estas prácticas que parecen adaptarse bien en distintos contextos, y su trabajo como líderes escolares es justamente ver cómo adaptar esto a sus propias escuelas. Thank you again, Kenneth. Muchas gracias, Kenneth. Estamos a tiempo. Okay. I don't want to pero end this no quiero terminar before este webinar sin words. Decirte unas últimas palabras, okay? Sin que tú puedas dar las últimas palabras. No creo que... Bueno, sí lo tengo. Creo que el trabajo justamente que ha hecho su Ministerio de Educación para capturar el buen liderazgo, justamente en estos estándares también que han reflejado parte de este trabajo que he hecho, es algo que yo sé que se ha dado por bastante tiempo. Y creo que también es conveniente ser mucho más explícito sobre las expectativas que tenemos de nuestros líderes. Y eso nos da mucho espacio para maniobrar en términos de la evaluación, desarrollo del liderazgo y evaluar también cómo vamos individualmente como líderes. Así como también esto queda un poco sin definir. Y eso es demasiado controvertido, quizás. Ayudar también a la gente a desarrollarse más. Entonces, aplaudo, de hecho, los esfuerzos de Chile y que esto, cómo es que codefine esto en las escuelas, cómo se codefine el liderazgo. Thank you again, Kenneth. Muchas gracias, Kenneth, nuevamente. Gracias por tu presentación. Your disposition por to work tu disposición a trabajar con nosotros and your honesty and for being with us, también with the community, por estar con the nosotros también con esta comunidad, Latin de Latinoamérica. We'll keep para mí es un working, thinking vamos about the next our seminar en nuestro October siguiente seminario del 7 de octubre. Ok, bien. Adiós. Bye, Kenneth. And I want to, adiós, to Kenneth, end this webinar in quiero Spanish. Terminar este webinar en so español. Start, así que to start speaking in Spanish. Voy a empezar a hablar en español. Como ustedes escucharon, estimadas, estimados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvieron más de 300 personas conectadas. Evidentemente tuvimos algunos problemitas de interpretación, pero es tan solo la conexión. Ustedes saben, las actividades en vivo, estas cosas pueden ocurrir y desde ya les agradecemos su comprensión.
Como decía Kenneth, él va a estar con nosotros en el 7 de octubre, en el cuarto seminario internacional de liderazgo educativo, en el cual esperamos a todas y todos que puedan acompañarnos. Cómo informarse a través de www.fundacionseminarium.com y ahí van a poder tener toda la información. Pero más allá del seminario, los queremos invitar a ingresar a ese sitio web, insisto, www.fundacionseminarium.com, porque los próximos días, a quienes estén inscritos o inscritas, van a recibir o les vamos a estar enviando la presentación que Kenneth acaba de hacer para que ustedes puedan revivirla, revisarla, conocer un poco más o profundizar un poco más sobre lo que hoy vimos y que evidentemente vamos a estar viendo durante el seminario. ¿Cómo inscribirse o cómo registrarse para recibir esa presentación? Tan solo nuevamente entrar al sitio web de fundacionseminarium.com, ahí lo voy a escribir en este minuto en el chat, para que todos y todas, seminarium.com, para que todas y todas, todos y todas la tengan y puedan ingresar y registrarse. Es súper simple, ahí en el home está un banner y se van a poder inscribir para recibir estos materiales. De hecho, ya tenemos 650 personas registradas para recibir esos materiales. Así que muchísimas gracias a todas y todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Estén súper atentos a las redes sociales tanto del CPIP, el Centro de Perfeccionamiento Docente, como también de la Fundación Seminario. Nos vemos. Muchas gracias.